Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver de qué trata lo que es la programación. Me gustaría hacer una introducción primero a lo que es el mundo IT, que me parece fundamental para que nos situemos todos en qué es lo que vamos a hacer y de qué va el curso y cuál es la finalidad del mismo, ¿no? Así que bueno, les comparto. ¿Tienen alguna duda? Me avisan. Bueno, primero que nada, vamos a ver lo que son los perfiles, lo que es un programador. Acá pueden ver que tenemos un frontend, un backend, lenguajes de base de datos y demás. ¿En qué parte nos vamos a situar nosotros? En la parte de Java, en la parte de backend. ¿Por qué utilizamos Java? Bueno, porque nos dan bastantes beneficios y Java se puede usar en casi cualquier dispositivo. Entonces es una ventaja que tiene Java para poder adaptarse a cualquier entorno que tengamos nosotros. ¿Qué es lo que hace un programador? Básicamente un programador resuelve problemas. Ya más adelante vamos a ver lo que es un algoritmo, de qué es lo que necesita un algoritmo para funcionar y qué es lo que nos tiene que devolver. Estos serían algunos lenguajes que utiliza, por ejemplo, un programador frontend. ¿De qué va? ¿Por qué lo pongo separado? Porque en un conjunto de personas o en una empresa se trabaja por lo que es un equipo. Hay un equipo de front y un equipo de back. Quizás no entienden muy bien lo que es el front, qué es el back. Les explico. La parte del front va abocado a la parte visual que tiene el usuario. Todo lo que es la interacción, todo lo que el usuario ve es la parte del front. Por ejemplo, una página web como la del Moodle sería la parte del front. ¿Cómo se manejan los datos o esas bases de datos que están ustedes, que son los alumnos, que son más de 5.000 alumnos? Eso se maneja en la parte del back. Parece que en la página utilizan PHP. Bueno, PHP. A ver si lo encontramos por acá. No, no lo encontramos. Bueno, PHP viene a ser, maneja datos en la parte del back. Es todo lo que no se ve. Y tiene acceso a lo que son microservicios, bases de datos y demás. Bueno, son cosas que no se ven, pero maneja gran cantidad de datos que, por ejemplo, la parte del front no tiene soporte, no, esos lenguajes no lo manejan. Bueno, arranquemos con lo que es la programación en sí. A ver, en un segundo. Bueno, módulo 1, son un poco las cosas que vamos a ver. Lo que yo le mencionaba que era algoritmo, la definición. Vamos a ver lo que son variables, funciones, sobre todo. Es una leve introducción a lo que es algoritmo, sobre todo. Bueno, acá como les mencionaba, ¿qué es lo que es programar? Básicamente es. Un programador lo que se dedica es resolver problemas. ¿Cómo lo hace? Mediante algoritmos. ¿Cómo tienen que ser estos algoritmos? Tienen que ser de forma ordenada. A ver si más adelante lo dice. Acá está, ¿eh? Es un conjunto de pasos ordenados, finitos y ordenados que resuelven un problema. A ver si hay dudas. Comisión. Bien. Ahí me mandaron un mensajito. Bueno. Yo le voy a ir dando ejemplos, básicamente qué es lo que hace un algoritmo y qué es lo que son variables. Quizá ahora alguno tiene alguna duda de lo que es un algoritmo. ¿No? Bueno,
Le voy a dar un simple ejemplo, le voy a tratar de explicar cómo serían manzanas y peras, ¿no? Pero básicamente vamos a suponer que estos dos rectángulos son dos variables. ¿Qué es lo que es una variable? Una variable es un almacén de datos que nosotros vamos a tener que manipular más adelante. ¿Cómo pueden ser estos datos? ¿Alguno ya estudió programación alguna vez? Profesor, Sí. yo hice un breve curso de programación en HTML, a pesar de que HTML no es un lenguaje de programación en sí, es un lenguaje de marcado. Y aprendí un poquito de CSS y casi nada de JavaScript. Ah, bien. Esto es Java, ¿no? No es JavaScript. Sí, Pero, entiendo. bien, vos viste la parte de lo que es la maquetación web. Eso, sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora vos aprendiste, digamos, a darle la parte visual de una página o de un programa, de una página web, Claro. pero no manejaste ningún tipo de datos. No, ninguno. Bien, nosotros eso es lo que vamos a hacer. Vamos a manejar datos. Sí. Voy a poner ejemplos bastante simples, como por ejemplo, a ver, ¿alguna vez hicieron alguna cuenta en Facebook? Todos tienen Facebook. Sí. Bueno, por ejemplo, ustedes tienen lo que es un formulario. Un formulario, ¿qué es lo que le pide? Le pide el nombre, le pide la contraseña, les pide el correo, ¿sí? Sí. Ese tipo de datos son los que vamos a manejar. La parte del front es distinta a lo que es. A ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, cuando te equivocas en la contraseña, viste que te hace repetirla dos veces. Sí. Bueno, ese tipo de datos, por ejemplo, nosotros tenemos que manejar para que la lógica, antes de que se vaya a pedir información, por ejemplo, a Google, nosotros tenemos que manejar ese dato. ¿Por qué? Porque la contraseña tiene que ser igual a la confirmación de contraseña. Sí. Por ende, bueno, ese es un algoritmo. Estamos manejando esos dos datos que está ingresando el usuario, pasa por un algoritmo y si no es igual, te tira un error. Entonces, ahí vamos a ver lo que es el algoritmo y se lo voy a explicar, bueno, con rectángulo. Ese tipo de datos que estamos viendo vendría a ser este. A ver, ¿dónde está acá? Acá, por ejemplo. Contraseña. ¿Sí? Y acá vamos a poner la contraseña por dos. ¿Sí? Son dos tipos de datos. Estos datos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser incluso algún tipo de código, ¿no? Perdón, algún tipo de símbolo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es una variable? Es un almacén de datos, ¿sí? Esta memoria está guardando una contraseña y esta está guardando otra. ¿Es lo que hacemos en un algoritmo nosotros? Vamos a poner este, por ejemplo, ¿sí? Estos datos tienen que ingresar a una función. ¿Qué es lo que hace una función? La función lo único que hace es recibir datos y te devuelve otros. ¿Cómo procesamos esos datos? Se llama el algoritmo, ¿sí? Bien. A ver. Todo lo que esté aquí, esto va a ser código que va a recibir como parámetro, ¿sí? Como entrada, va a recibir estas dos variables, ¿sí? Las va a procesar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a tirar una salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que espera? Una o varias salidas, depende. Si la contraseña es igual, acá dentro del algoritmo, nosotros comparamos y si da bien, bien. Hacemos una llamada a un tipo de una solución. Si esto no es igual, entonces marcamos otra salida. Un cartelito que diga. Las contraseñas no coinciden. Como por ejemplo, ¿sí? Es un caso real. Es un algoritmo sencillo.
Bien, sigamos con la parte programa. A mí me gusta compararlo con ejemplos reales. Por ejemplo, lo que vimos nosotros es un algoritmo, ¿no? Vimos Sí. cómo ingresan datos, se procesan y tienen una salida. Lo que no es igual a programa, que es lo que tiene acá la diapositiva, ¿sí? El programa, este programa, por ejemplo, es una calculadora. Está recibiendo datos, ¿sí? Recibe el 8, por ejemplo, más 6, ¿sí? Este es todo un programa. Es un conjunto de todos los algoritmos, de toda la lógica que nosotros tenemos que controlar, ¿sí? Tenemos que, muchas veces tenemos que arreglar, se llaman los famosos bugs o bugs, ¿sí? O muchas veces tenemos que crearlo. Entonces eso es lo que hace un programador, resuelve ese tipo de problemas. El ejemplo sencillo, vamos a ver uno que es una suma más adelante. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo que era el problema. El problema, ¿cuál era el problema que planteamos? El problema de las contraseñas, que tienen que ser igual. El diseño del algoritmo, vamos a procesar esos datos y cuando todo esto finalice, pasa a llamarse programa, ¿verdad? Sí. Entonces, un algoritmo no puede existir, sin algoritmo no puede existir un programa, ¿por qué? Porque esto es todo lógica, ¿no? Tiene que ser automático. Ah, ese es otro tips que hacen los programadores. Tenemos que hacer que las cosas sean automáticas. Bien, un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta y puede expresarse en lenguajes diferentes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver la programación en sí, no vamos a ver lo que es el lenguaje Java. Java es una herramienta, pero si nosotros usamos la misma lógica en cualquier lenguaje, vamos a saber, es lo que hace un buen programador. Tiene la lógica, la tiene implementada. O sea, la forma de pensar de resolver un problema es típico de cualquier programador. Por ahí sí puedo decir que uno se encariña con algún lenguaje, pero la lógica se puede llevar a cualquier lenguaje de programación, ¿no? Claro. Así que eso es lo que vamos a estar abocados nosotros, a ver, trabajar sobre la lógica. Bueno, acá sale un perrito. Programar me da ansiedad y hambre. Bueno, muchas veces sí, ¿no? Por ahí no nos sale algún problema, no lo podemos resolver rápido y nos volvemos locos. Capaz que después soñando decimos, ah, mira, se me ocurrió la solución. Muchas veces pasa y les va a pasar. Bien. Bien. Tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. ¿Sí? Bueno, después programarlo en Java y venderlo. Es la misma lógica que usamos hace rato de las variables. Van a ser dos números que van a ingresar a una función y esa función nos tiene que devolver el resultado. Bueno, y si tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Esto es un enunciado, es un problema, ¿verdad? Sí. Dado dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma de ellos. Bueno, ahora van a entender más o menos qué es lo que yo quería decirle. ¿Cómo sería el proceso? Definición del problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar. Bueno, este es sencillo. Lo vamos a hacer con una división. ¿Sí? Y lo vamos a hacer porque me gusta buscar los errores. Vamos a la calculadora un segundo. Ojo, la programación no es solamente matemática, ¿no? Pero la matemática ayuda mucho a desarrollar la lógica. Bien. Nosotros no vamos a sumar dos números. Yo quiero dividir. ¿Sí? Vamos a ingresar dos datos. Por ejemplo, el 20 dividido 2. ¿Sí? Obviamente me va a regresar un dato válido. Es lo que nuestro algoritmo va a hacer. Nosotros vamos a decir, ah, voy a tener una función que se llame dividir.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar dos números y dividirlos, obviamente. Pero, ¿qué pasa con este problema? No siempre les va a regresar algo certero. ¿Por qué? Si yo divido el primer número, 8, y lo divido entre 0, ¿qué va a pasar? ¿Se puede o no se puede? Error. No, ningún número se puede dividir entre 0. Entonces no es simplemente llegar y hacer el algoritmo, hay que ponerle varias condiciones, se llaman, ¿sí? Hay que como que anticiparme a lo que es el error. ¿Ves? Ningún número se puede dividir entre 0. Obviamente nos tenemos que abocar a que nos tiene que dar este tipo de respuestas o por favor ingrese un número distinto de 0 o bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí tenemos la definición del problema. Como habíamos visto en la anterior, hay que sumar dos números. Bueno, hay que analizar el problema y ver la forma de solucionarlo, ¿no? Una vez que localicemos el problema, bueno, vamos a ver. Cuando un problema es muy grande, por ejemplo, un caso real, ustedes van a tener 10 notas a lo largo del año, ¿sí? Yo quiero que ustedes hagan un algoritmo que les saque el promedio. O sea, que ustedes ingresen la nota por el programa y que automáticamente me saque el promedio. ¿Cómo se hace eso? Primero, ¿qué tengo que hacer para hacer ese pensamiento? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo Primero desglosan el sumar todas las problema? notas. ¿Cómo? Se Primero suman todas sumar las notas. todo. Exactamente. Esa es Pues la se primera dividen. parte. Muy bien, muy bien. Hay que sumar todas las notas. Antes de sumar todas las notas, tenemos que ver cuántas notas ustedes tienen para poder dividirlo luego, ¿verdad? Entonces, eso es un problema un poco más complicado más que sumar. Entonces, hay que saber dividir el problema en partes más chiquitas. Entonces, hacemos una suma, contamos y después dividimos y recién mostramos un resultado. Así es como nosotros lo vamos a pensar primero para poder llevarlo a código, ¿no? Porque el paso siguiente es la codificación. Tenemos que decirle al programa, en realidad, claro, al programa que tiene que hacer eso en cierto orden. Porque si nosotros dividimos primero y después sumamos, no nos va a dar un resultado correcto. Bien, eso se hace con la prueba y depuración. Es lo que estábamos haciendo hace rato. La prueba, dividir dos números, encontramos un error que no se puede dividir entre cero, ¿sí? Es un problema sencillo, capaz que hasta tonto a veces, pero hasta el más detalle hay que analizarlo y ver la forma de capturar ese error, porque nosotros tenemos que aprender a resolver un problema, ¿sí? Bueno, después está la parte de documentación. La parte de documentación es la parte más aburrida. Tenemos que documentar todo, decir cómo funciona el programa. ¿Por qué? Si nosotros hacemos en una empresa, hacemos nuestra lógica que solamente nosotros la entendemos quizás, ¿sí? Tenemos que plasmar todo eso en un documento para el día de mañana, me voy a otra empresa. O algo me pasa, o justo ese día se cayó los servidores de la empresa y hay que arreglarlo, y justo está en la parte de mi código. Entonces, tiene que estar todo documentado para que otra persona sea capaz de leer el código y poder dar mantenimiento, ¿no? Entonces, es importante lo que es la documentación. Bien, seguimos con la parte del problema. Dados dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. El análisis, bueno, necesitamos dos números reales, sí o sí necesitamos esas dos entradas que yo les mostré, ¿sí? Para poder sumar y mostrar el resultado. A ver, una función, que es lo que encapsula lo que es nuestro algoritmo, siempre tiene entradas y siempre tiene más de una salida o al menos una salida. ¿Sí? Pero para poder funcionar necesita sí o sí lo que serían las entradas. Diseño el algoritmo. Bueno,
Acá Chems va a ingresar un número llamado num1 y el segundo num2, que es lo básico. Y vamos a calcular la suma. Este paréntesis que está aquí sería el algoritmo, ¿no? Y finalmente mostraríamos el resultado. Este es un poco de lo que es Java, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más adelante. Por ahora no se asusten. Pero básicamente podemos ver acá que esta es nuestra variable, ¿sí? Num1 quiere decir que en lo que teclee aquí lo vamos a guardar en esta variable, ¿sí? Lo vamos a guardar en lo que le decías al comienzo. Lo mismo pasa con el formulario de Facebook. Cuando tipeamos una contraseña, eso se va a guardar en una variable. Bueno, este es lo mismo, nada más que acá tipeo, por ejemplo, el número 3. En el otro campo vamos a capturar otra variable, que se llama num2. En este caso es 5. Vamos a ejecutar esta función, ¿sí? Esta función se va a llamar suma. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar la variable 1 con la variable número 2 y nos va a dar una salida, ¿sí? La suma del número 1 y el número 2, eso es un tipo de datos que más adelante vamos a ver. Hay varios tipos de datos y me parece importante que lo sepan desde la primera clase. Pero bueno, podría ser toda esta cadena se le llama a todos estos caracteres que se encuentran entre comillas. Puede ser también un tipo de dato. Y bueno, en fin, muestra una salida. Como les había dicho, tienen que retornar siempre una salida o varios tipos de salida. A ver, ¿algo más de aquí? No, nada que les sea de importancia ahora. Bueno, la documentación. Vamos a crear una anotación sobre qué es lo que realiza nuestro programa, como ya les había dicho. En este caso simplemente suma dos números. Bueno, ahí lo está documentando Chems, qué es lo que hace esa función. El mantenimiento, bueno, si a futuro queremos mejorar nuestro programa, añadirle más funcionalidades. Bueno, si queremos hacer, por ejemplo, una calculadora, ahora ya saben que no es simplemente agarrar, sumar o restar. O sea, lleva mucha lógica detrás, y más si es una calculadora científica, puede ser más complejo de lo que parece, ¿no? Así que claro. Bueno, hay que saberle darle mantenimiento. Bueno, mantenimiento también, ¿por qué? Porque siempre se están actualizando lo que son las tecnologías y las versiones van quedando viejas. Por ejemplo, poner un ejemplo, Angular, lo conocía desde la versión 5, ahora creo que hay hasta versión 12, creo, 11. Entonces, cada versión es más fácil para el programador llegar a un resultado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos código viejo? ¿Cómo hacemos para actualizar? Cuando nosotros actualizamos, todo lo viejo deja de funcionar. Entonces, es importante darle mantenimiento si es que se lo requiere. Y lo que pasa también, las tecnologías hacen que las cosas funcionen cada vez más rápido y con menos recursos para aprovechar más lo que sería la experiencia del usuario, ¿no? Bien. Vamos a escuchar otros ejemplos y aprender a diseñar algoritmos. Tendríamos que aprender lo que sería pseudocódigo antes de aprender lo que es código en sí, ¿no? Pero no lo vamos a ver todavía. Bueno, un programador siempre con su mate, en mi caso el café. Se están metiendo en algo jodido, les aviso. No, mentira. Bien. Bien. Vamos por el ejemplo 1. Calcular el área y perímetro de un rectángulo. Pero después se deben ingresar el valor del lado A y el lado B y ambos números reales. ¿Se acuerdan cuáles eran los números reales? Bien. Sí, aquellos positivos o negativos. Bien. ¿Llevan coma? Sí, llevan coma. Sí. Coma. Canos racionales. Sí, llevan coma. Lo,
Los irracionales, los racionales, los enteros, los naturales, están todos dentro de lo real. Perfecto. O sea que puede ser cualquier tipo de número, puede ser una fracción, puede ser que tenga coma, que son, nosotros los llamamos los flotantes, puede ser números enteros, pueden ser, en este caso, negativo no creo, porque es un rectángulo, no tiene área negativa. Claro. Así que tienen que ser positivos, ¿sí? Bien. El enunciado es preciso, ¿es posible calcular el área y el perímetro de un rectángulo? Sí. Dos. Sí. Porque sabemos la fórmula, ¿verdad? Análisis del problema. ¿Cuáles son los datos de entrada y salida? Estos no los tenemos todavía, ¿verdad? ¿Son suficientes los datos de entrada para resolver el problema? ¿Conocemos las fórmulas para obtener el área del perímetro? Bien. En esa parte nosotros tenemos que ver nuestra lógica, si nos acordamos. Igual, todo programador, su gran ayuda es Google, ¿no? Así que no se limiten a estar con lo que nosotros les damos. Siempre es importante sacar la información de distintos lugares y encontrar distintas soluciones, ¿no? Para poder enseñarle a nuestro cerebro cómo se manejan estas cosas. Quizás hay algoritmos más sencillos que otros y quizás más eficientes, gastan menos memoria, lo cual haría nuestro programa más rápido. Bien. ¿Qué tipo de instrucciones necesitamos para diseñar el algoritmo? ¿Cómo sería antes de que pase la diapositiva? Para sacar un perímetro de un rectángulo. ¿Qué necesitamos primero, ante todo? La longitud de la base y de la altura del rectángulo. Exactamente. Necesitamos los datos de entrada. Sería la base y la altura, ¿no? Uh-huh. Y bien, ¿cómo se saca un perímetro de un rectángulo? Multiplicando la base por la altura. No, es el, el área. La suma, perdón. Claro, la suma de los lados. Suma de los lados, sí. Lado 1 por 2 y más el lado 2 por 2, ¿verdad? Sí. Y el área, bueno, el área sí, sería la base por la altura. Entonces son dos tipos de algoritmos totalmente distintos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Disculpe, interrumpa, no puedo registrarme, me sale contraseña incorrecta, no sé si pasó el tiempo. Me parece raro. A ver. Sí, no me deja seleccionar ninguna de las opciones de presente, retraso, falta. No me deja seleccionar. M964BW. ¿Así es? M964BW. Sí, no me deja seleccionar las opciones. No me deja. ¿Alguien tuvo problemas con eso? No deja seleccionar la retraso, falta, los checks. No deja marcar ninguno. Quizás es por el horario, a ver. No, pero dice que tenemos una hora y cuarto. A ver, yo hice sin problema. Yo tampoco no tuve ningún problema para hacer la asistencia. A ver, hagamos una cosa. Me dejan los que no pueden ingresar su asistencia, un mensajito en el chat que diga confirmar la asistencia y su nombre. Y bueno, la comisión ya lo arreglo yo con los técnicos. Bien. No se preocupen, sí van a tener la asistencia. Y lo vemos al final de clases y les voy mostrando el sistema de ticket antes que sigamos. Cuando ustedes tengan alguna duda, aquí hay una página. No sé si ustedes ya la conocen. Es ayuda1000programadores.com. Ahora la paso por el chat. En donde ustedes pueden abrir un ticket y pueden pasar su consulta, ¿sí? Y cualquier profesor que esté activo pueda responder su duda, lo va a hacer a la brevedad, pero por correo, creo, ¿no? También me gustaría que
en lo posible, si quieren hacer un grupo de WhatsApp, no hay problema, que alguien lo arme. Ya vamos a ver si trabajamos en grupo o... Siempre es bueno trabajar en grupo porque ustedes cuando sean programadores y vayan a una empresa siempre tienen que trabajar en grupo. Siempre quizás por ahí hay alguno que no hace, pero sí es lo que hay que lidiar hasta incluso en las empresas, ¿no? Bien, les dejo la página. Ahí está, mira, el compañero va a hacer un grupo. Quizá también por ahí es más fácil poner los datos de la asistencia y también el link del Zoom, ¿no? Les voy anticipando otra noticia, capaz que tenemos que compartir el día miércoles con los chicos que son del jueves, porque el jueves es feriado. Así que capaz que compartimos el mismo horario, tengo que consultar con los chicos mañana. Bueno, si no hay alguna duda hasta ahora, alguna consulta. Buenas tardes. Sí, en el foro hay una lista de WhatsApp por comisión ya hecha. Ah, bien. No sabía que estaban acá. A ver. No la encuentro. Bueno, si la puedes compartir, estaría buenísimo. Uy, se me fue. Bien. Ya al final de clase reviso a todos los chicos que no pudieron ingresar la asistencia y lo vemos con el técnico. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Hola. Hola, sí. ¿Puedo? Permiso. O sea, para tener una idea básica de esto hasta ahora, esto es como un Excel donde uno tiene que colocar la fórmula con los pasos debidos, digamos. Es un poco más complejo que un Excel, pero es más o menos como un Excel más grande la programación. ¿O no? ¿O estoy muy equivocado? ¿Usted maneja Excel? Lo uso por mi trabajo, el Excel, y siempre tiene que poner la fórmula y los algoritmos venden a hacer la fórmula, digamos. Exactamente, sí. Así. Sí, sí, son. Quizá Excel por ahí tiene ciertas ventajas con ciertas funciones. Claro. Pero Excel no es un. A ver cómo le puedo decir. Un programa personalizado. No, no, no. La lógica está correcta, sí. La lógica que quiero compartir nada más, si es una forma de ver nada más las cosas, no significa que sea igual o si son similares, o sea, la base es más o menos esa. Sí, en la parte del razonamiento, sí. Si usted maneja lo que es Excel, vamos a ver eso, en la parte de la lógica. De las matemáticas también, o sea, las fórmulas de matemáticas también, o sea, el problema más simple, estoy viendo en rectángulo, tengo que saber como mínimo todas esas cosas, cuál es la fórmula para calcular tal cosa. Bueno, eso era lo único que quería. Sería como la función de macros de Excel. Exactamente, sí. Bueno, sí, la forma de pensarlo es la misma. Pero, claro. Bueno, gracias. Eso nomás. No, por favor. Bien. Seguimos.
No sé cuál es el botón, creo que era F5. No, me mandó el comienzo. Bien, acá tenemos el lado A y el lado B, que vendrían a ser nuestras variables, ¿no? Los datos de entrada, dos números reales llamados lado A y lado B, así se van a llamar nuestras variables. Datos de salida, tienen que ser el área y el perímetro. ¿Qué son los casos de prueba? Por ejemplo, nosotros cuando veamos lo que sería ciclos, vamos a ver que por cada ciclo, el programa tiene que ver por ahí condiciones, si esas condiciones se cumplen, hace una cosa, si no se cumple esa condición, pasa a ser a otra condición y así. Eso cuando veamos la parte de ciclos, ¿no? Entonces se ve más detallado lo que serían los casos de prueba, o bien dicho, la prueba de escritorio, que sería algo similar a esto. ¿Sí? Son todos los datos desde las variables, y bien, el resultado que tira cada uno. Bien. Veamos un caso de prueba 1. Los datos de entrada vienen a ser 4, y el otro viene a ser 8. Dato de salida, el área 32. 8 por 4, 32, está bien. Y el perímetro, 24. Esas son las dos salidas que tiene nuestro algoritmo. Podemos regresar esas dos salidas o podemos hacerlo por separado. Una función que diga área y otra función que diga perímetro. Las podemos juntar a las dos y podemos devolver ambos datos, como en este caso, ¿no? Son dos funciones en una, por así decirlo. Caso de prueba 2, bien, tenemos una variable, lado A con el valor 3 y el otro con valor 7. 3 por 7, 21, está perfecto el área. Y 7 por 2, 14. Y 3 por 2, 6, perfecto el perímetro, 20. Bien, ¿cómo le decimos a la computadora qué es lo que tiene que hacer? Hay que darles instrucciones para el ingreso de datos, para la asignación de datos y instrucciones para la salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la salida? En este caso sería mostrar la salida, ¿no? En otros casos se guarda el dato, se lo lleva a una base de datos, se lo manipula de muchas maneras. Bien, diseñar el algoritmo. Ingresan un valor para el lado A, para el lado B. Asignan el área al resultado de A por B. Ese vendría a ser otra memoria, ¿no? Donde guardamos el resultado. Sería la memoria área o la variable área. El perímetro, bueno, sería de esta manera. 2 por lado A más 2 por lado B. Se muestra el valor de ambos. En la prueba de escritorio es lo que yo le decía. Después, cuando veamos ciclos, vamos a ver que por cada ciclo va a haber un dato acá, un dato en la fila por cada ciclo. Bien. Ejemplo 2. El sueldo de un vendedor es la suma del monto fijo pagado por el gerente más el 20% de sus ventas mensuales. Teniendo como dato el sueldo fijo y el monto total de la venta del mes del vendedor, calcule y muestre el salario final que recibirá. Bien, ¿cómo sacamos porcentaje? En lo que sería lenguaje, nosotros tenemos un símbolo de porcentaje, pero no, vamos a ver en la calculadora. Esta no tiene, ¿no? Es que es científico. Estándar. Acá está. Este símbolo por ahí en muchos lenguajes sirve para obtener el resultado de una división. Ustedes me van a decir, pero si la división en el lenguaje es la barrita que tenemos en nuestro teclado, ¿no? Que es la barrita, la diagonal. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, a 10 lo dividimos entre 2? ¿Sí? ¿Qué nos va a mostrar? 5.
nos muestra lo que vendría a ser el cociente de esa división. Está perfecto. Pero por ahí nosotros necesitamos saber el resto. ¿Cuánto vendría a ser el resto de 10 dividido 2? Cero. Cero. No sobran, no hay sobrantes. Entonces por ahí necesitamos saber el valor del resto y no del cociente. Y para saber ese valor del resto, quizás necesitamos el porcentaje. Y para eso usamos este símbolo, ¿no?, en muchos lenguajes, para obtener el resto de una división. El otro es para obtener el cociente de una división. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo les digo de una serie de números, ¿no?, aleatoriamente, pongámosle 13, 15, 16 y 20, ¿sí? Esa lista la vamos a pasar por nuestro algoritmo. Y queremos que saber cuáles de esos números son pares. Entonces, ¿cómo haríamos ese algoritmo? ¿Qué utilizaríamos? Determinar si tienen cociente cero, resto cero. Hay que saber si tienen cociente cero. ¿Y por cuánto hay que dividirlo? Por dos. Por dos. Perfecto. Entonces, en ese caso, usaríamos este símbolo de porcentaje para averiguar el resto. Entonces ahí me va a decir, este número es par, entonces, ¿por qué? Porque da el resto cero, ¿sí? El otro, quizás di el 15 y el 13, eso no van a ser, entonces, ¿qué hacemos con esos datos? No vamos a hacer nada, ¿sí? Nosotros necesitamos solamente los números pares. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque veo que acá usa lo que sería el porcentaje. ¿Cómo calculamos porcentaje? ¿Qué quiere decir porcentaje en sí? ¿De dónde viene esa palabra para ustedes? Sobre 100, un tanto por ciento. Exactamente, sobre, las partes en, para sobre 100. 100. Sí. Perfecto. ¿Y cómo calcularíamos el 3% de 15, por ejemplo? Con una calculadora. Tienes que multiplicar 3 por la variante de porcentaje dividido 100. Perfecto. Esa es una forma. ¿Otra forma? ¿Alguien sabe? Ese es un algoritmo. 15 por 3 y el signo de por ciento. Sí, pasa que, como recién expliqué, el porcentaje lo usamos para saber el resto de una división. Claro, está bien. Pero en la calculadora pensé que estaba hablando. No, este como ejemplo. Entendí mal, disculpa. Otra forma de hacerlo sería para sacar el 3% de 15. Si nosotros tenemos la variable 15, lo multiplicamos por 0,3, ¿verdad? Sí. O 0,03. 0,03. Bien. 0,03. Perfecto. Y me da el resultado. No, me marcó mal. Se me borra todo. 15 por 0,03. 0,45. Ahí está. ¿Sí? Ese es el 3% de 15. Si yo le ponía por 0,3, iba a ser el 30%. Bien. Bueno, eso es más que nada para aclararles que hay que calcular el porcentaje, ¿no? Muchas veces no podemos hacer como en la calculadora de poner este símbolo, entonces hay que calcularlo de otra manera, o multiplicarlo por 100 y dividirlo por tanto, y así. Manipular el dato a nuestra conveniencia. Claro. ¿Dónde estoy? Esta es otra diapositiva, ¿no? ¿Cómo obtenemos el porcentaje? Bueno, ya lo vimos. Se puede hacer una multiplicación y una división, porque es por ciento, ¿verdad? Y podemos multiplicar por, en este caso, el 20%. Bien. Otro problema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos 20% más o 20% menos. Ese es otro cálculo distinto. Podemos decirle, si queremos 20% más, sería multiplicarlo por 1,2.
¿Es verdad o es falso eso? Está bien. Está bien. Porque es un entero más el 20%, ¿verdad? 1,2. Correcto. Multiplicamos por 1,2. ¿Qué pasa si queremos 20% menos? ¿Cómo haríamos la multiplicación? Multiplicamos por 0,80. Por 0,80. Muy bien. Bien, ¿podemos escribir la expresión algebraica que calcule el salario final? Sí. Bueno, podemos hacerlo de muchas maneras. Por eso hay muchas formas de pensar una solución y todas son válidas. Pero bueno, si ahorramos memoria, ¿no? Hacemos con nuestro, como ya habíamos dicho, que nuestro programa trabaje más rápido. Así que, bueno. ¿Qué es lo que hace aquí? Los datos de entradas son dos valores reales, llamados sueldo inicial y monto de ventas. Datos de salida, el valor del sueldo final, que será un número real. Me avisan si hay alguna duda en el chat, ¿no? Por ahí no veo. Bueno, para el caso 1, datos de entrada, el sueldo inicial son 10.000 y el monto de ventas 56.000. ¿Por qué nos muestra el sueldo final 21.200? ¿Qué hace el algoritmo? Suma el sueldo inicial del 20% del monto de venta. ¿Qué es lo que hace primero? Ingresa los datos, después la variable. Espérame un segundito que no, justo pasó una moto. Sí, decime. Datos, ingresa los datos, después las variables y después hace el resultado, o sea, genera el... Claro, sí. ¿Qué cálculos hace cuando ingresa esas variables a una función? Yo creo que primero analiza los datos de entrada, después saca el porcentaje del monto de venta y ahí suma lo que sería el sueldo inicial con el porcentaje que es el monto de venta para poder determinar el dato de salida. Sería como una comisión, ¿verdad? O sea, vos tenés tu sueldo fijo y más lo que vos vendas, te vamos a dar un extra. En este caso, un 20% extra. ¿Sí? Sí. Entonces, el monto de ventas, nosotros calculamos el 20%, nos va a dar un monto. Y ese hay un monto, dato más ahí, perdón, ¿no? El dato de venta y otro dato. El dato de venta y otro dato más, digamos. Claro. Exactamente. Es un agregado, digamos. Es como un beneficio que tiene el gerente. Claro. Sí. No. Esto pasa mucho, creo, ¿no? En el free shop. Por ahí trabajan por comisión, entonces hacen un porcentaje de sus ventas y les pagan por porcentaje. No sé si tienen un sueldo fijo, pero en este caso sí tiene, digamos, un sueldo inicial de 10.000. Hola Facundo, ¿cómo estás? Soy Nilsa Sarmiento, quisiera darle la bienvenida a los estudiantes. ¿Sí? Adelante. Bien, si podemos dejar de compartir, así me ven mejor, Facu, por favor. Sí. Gracias. Bueno, hola a todos. Antes que nada quiero darles la bienvenida a Mil Programadores Salteños. Esta es la segunda corte, la segunda edición de Mil Programadores. Este proyecto nace del trabajo colaborativo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta, a cargo del rector Víctor Hugo Claros. La primera edición enseñamos un lenguaje de programación parecido, Python, y el proyecto consta de dos etapas. La primera es la capacitación formal de ustedes, de todos los salteños y salteños que se inscribieron en el programa, y la segunda es propiciar algunos lugares, algunos medios, para que las empresas de software local que están necesitando programadores puedan contactarse con ustedes una vez que se encuentren capacitados. De hecho, en esta semana ya hemos brindado a una empresa de acá, local, Silentium se llama, 30 currículum de chicos que se han recibido en diciembre del año pasado y con el objetivo de que los tomen.
Así que bueno, el objetivo final de este esfuerzo mancomunado con el gobierno y la Universidad Nacional de Salta es finalmente que ustedes puedan entrar, tengan acceso a un empleo que de altas cualidades, porque sabemos que la industria del software es una de las áreas que mejor está pagada en los últimos años y se va a continuar esta tendencia. Es decir, lo que muchos cuando empezamos a estudiar, yo soy licenciada de sistemas, nos decían es la carrera del futuro, bueno, es la carrera del presente. Así que, bueno, chicos, brindarles esta bienvenida, recomendarles desde mi lugar que aprovechen al profesor. Facundo es una persona que está muy formada, que además es un profesor muy predispuesto para todas las preguntas, dudas, consultas que ustedes tienen. Nosotros tenemos varios mecanismos que hemos activado a partir del aprendizaje de la primera corte que ponemos a disposición de ustedes. Es decir, que cualquier conflicto, problema, desde lo técnico hasta lo procedimental, inclusive el contenido, ustedes tienen distintos canales para comunicarse. Nosotros estamos abiertos para que podamos entre todos, digamos, llegar al puerto final, que es que ustedes consigan un trabajo, o bien que ustedes identifiquen cuál área de software es la que más les gusta. En este sentido, sí le estamos pidiendo que tengan encendidas sus cámaras, con el objetivo también de que ya se vayan acostumbrando a lo que es el entorno laboral. Los que somos programadores y trabajamos de esto, muchas veces nos toca trabajar con gente que está a la distancia. Y esto lo realizamos obviamente con la cámara prendida, así que esta corte tiene este requisito de que la cámara tiene que estar encendida. Entendemos que puede haber un problema puntual, que se me rompió la cámara, que de repente no la puedo prender, entonces bueno, eso lo aviso. Bien, asimismo también tenemos unas placas que nosotros hemos diseñado para los estudiantes, así como la que ven ustedes que tengo yo, para ustedes estudiantes, ya la vamos a hacer circular, capaz que el profe ya la hizo circular, para que ustedes las puedan utilizar, en el sentido de si, bueno, de repente, digamos, están en un ambiente que están compartiendo con otras personas, se pueden poner esa placa para que les sea más cómodo. Bien, así que bueno, a todos los salteños y salteñas, darles la bienvenida. Este es un programa que también está enmarcado dentro de otros incentivos que estamos llevando a cabo en la provincia y con el objetivo de volver a Salta una provincia que sea apetecible para la industria de software, tanto la local como la nacional, y empecemos a trabajar en esta área que, a ver, tiene una dimensión internacional, ustedes pueden vivir acá, inclusive trabajar, digamos, para otros lugares del mundo. ¿Cómo hago yo ¿Cómo hago yo para trabajar en una empresa de software? Y bueno, este es el primer paso. Nosotros vamos a propiciar todos los instrumentos, vamos a trabajar para que ustedes, las empresas lleguen a ustedes, pero el compromiso final es de ustedes. O sea, es el día a día que ustedes lleven. Bien, que el compromiso que ustedes le den a este curso, que después de que el profesor termine de hablar, me siento a practicar. Bien, así que es una responsabilidad compartida entre nosotros y sobre todo entre ustedes. Nosotros tenemos muchos mecanismos, también tienen las clases de consultas que se habilitan. En las clases de consulta ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran, o sea, ya sea de algún problema puntual que tuvieron con los prácticos, algo teórico que no le entendieron al profe, o hasta inclusive, digamos, otras cosas que están fuera del programa, pero que hacen al mundo de la programación y ustedes están interesados. Aprovechen también estas instancias porque generalmente los chicos no van y son profesores que están disponibles para ustedes 2 horas por día. Así que traten de aprovechar eso. Este es un esfuerzo que tienen que hacer entre cuatro meses y medio y posiblemente, digamos, les abra muchas oportunidades laborales en su vida. Así que bueno, muchas gracias a todos, porque la verdad que este proyecto, si bien más allá del esfuerzo que nosotros hacemos, no sería un éxito si no estaría a la disposición y la predisposición de ustedes de participar. Bien, así que les agradezco y espero que puedan recibirse, espero que puedan llevar todo este curso en el mayor de los éxitos, y cualquier duda, consulta, pregunta, tenemos habilitados todos los canales que están a su disposición para que los utilicen. Muchísimas gracias. Gracias, Facu, por esos minutitos. Gracias, gracias. Dale, dale, no hay drama. Gracias a vos. Bueno. Nilsa, no me funciona la pantalla verde, por eso no puse el banner. Así que lo vamos a solucionar después. Dale, la azul capaz que ahora, entonces hago que te armen un azul.
Si ya lo veo es con el celular, capaz que se puede, pero los requisitos que me pide para ponerlo acá de fondo, parece que la computadora no, ah, no la tiene computadora. Requisitos. Bueno, aprovecho ya que estamos hablando, no, por favor, las palabras de agradecimiento, gracias a ustedes sobre todo por participar de este curso y bueno, como digo siempre, esto es gracias a ustedes y a su predisposición y disponibilidad. Ahora sí, Facu, te dejo que continúes, muchas gracias por todo. Dale, a vos, nos vemos. Bien, ¿alguna consulta hasta ahora? Estamos bien, bien. Quería agregar a lo que decía Nilsa algo muy importante que quizás no lo tomen en cuenta ahora, pero cuando estén buscando trabajo y les interesa y les gusta lo que es la programación, es muy, muy importante que sepan inglés, porque las oportunidades en el extranjero son mucho más grandes que acá en Argentina. Y las pagas también son muy beneficiosas, son muchas veces en dólares. Así que yo les recomendaría que empiecen, si es que pueden, está en sus alcances, de tomar un curso de inglés, porque les va a abrir muchas puertas. Así sepan programar lo básico, ustedes son bilingües y están allá arriba. Así que les recomiendo que hagan, qué sé yo, grupos para, no grupos, sino que tomen cursos de inglés, ¿no? Si es que está en sus posibilidades. Si no hay ninguna duda, continuamos. Vamos a compartir. Bien, esta ya pasamos. Bueno, acá está un poco lo que es el algoritmo. Ingresar los valores que nos dan, el sueldo y las ventas. Y bueno, acá está lo que sería la solución. ¿Cómo sacamos porcentajes? Como esta es una solución. Monto de ventas por 20 sobre 100, como decía la compañera. O bien, multiplicarlo por 0,2. ¿No? Ambas son válidas. Y bueno, así es que calculaba la parte de lo que es el porcentaje de las ventas, más lo que sería el sueldo fijo o el sueldo inicial, ¿sí? Como le venía diciendo. Entonces, por eso tira estos resultados. Listo para... No sé si están aburridos. ¿Hacemos un break? No. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Siga. Bueno, ahora vamos a entrar en un poco lo que es Java. ¿Cómo hacemos para tipear código? ¿Y cuál es el entorno que tenemos que tener, ¿no? ¿Y cuáles son quizás las ventajas de aprender Java? Así que ahora la vamos a ver. Es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems. Independientemente de la plataforma, se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos. Bueno, esa es una de las ventajas que les había mencionado al comienzo. En casi cualquier dispositivo se puede ejecutar lo que es código de Java. Bien, para conseguir la portabilidad de los programas de Java, se utiliza un entorno de ejecución para los programas compilados. En este caso, bueno, le vamos a llamar JRE, que es Java Runtime Environment. Ya la vamos a ver más tarde. Totalmente orientado a objetos. Me dijeron que todavía alguien entienda lo que es programación orientada a objetos. Yo lo escuché varias veces, pero nunca entendí del todo de qué se trata. Bien. Acá querían ver la duda. Perdón, no vi. De la calculadora. ¿Cómo resolver el problema? ¿Era Nazareno? Bien. Volvamos un poquito. Bien, este problema, ¿no? Lo vamos a hacer en Python.
¿Se puede? Bien. ¿Qué es lo que nos da aquí? Nos da, supongamos que nosotros estamos vendiendo en la feria, ¿sí? Y tenemos un sueldo fijo en el mes. Nos pagan 10 mil pesos en el mes. ¿Sí? Se haya vendido mucho, se haya vendido poco. Nos van a pagar de sueldo fijo 10 mil pesos. ¿Sí? Este es el dato que nos muestra el sueldo inicial, esta variable, ¿sí? Nosotros como vendedores hacemos un total de ventas y nosotros ganamos por comisión. ¿Cuánto es nuestra ganancia? Si nosotros vendemos, qué sé yo, 100 pesos, 20 de esos 100 pesos va a ser ganancia nuestra, ¿sí? Porque nos está diciendo que vamos a ganar el 20% de las ventas totales que hagamos. Entonces, las ventas en ese mes eran de 56.000. Hay que calcular cuánto vendría a ser de estas ventas, cuánto es el 20% para saber cuánto es lo que nosotros ganaríamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer de dos formas. ¿Sí? Acá está el algoritmo. Podemos hacerlo por 20 sobre 100. O la otra era, algún compañero que le diga, preste atención, multiplicarlo por cuánto. 0,2 por 0,2. Entonces vamos a multiplicar lo que sería 56.000 por 0,2. Nos da una ganancia extra, ¿sí? Por comisión de 11.200. Eso es lo que vamos a ganar por comisión. A esa comisión hay que sumarle el sueldo fijo. El sueldo fijo eran 10.000. ¿Sí? Ahí tenemos las 10.000 y ahora ya tenemos, ya modificamos este dato para que nos dé el 20%, ¿sí? Entonces el 20% son 11.200, ¿sí? Lo que es la ganancia de lo que sería la comisión y hay que sumarle lo que es la ganancia al mes, que es fijo, 10.000. 10.000 más 11.200 nos da un sueldo final de 21.200 pesos. Lo mismo acá. El sueldo es un sueldo base. Vendamos lo que vendamos, va a ser de 12.000. Si nosotros vendemos, no sé si en 90, si 90.000, ¿cuánto vendría a ser el 20% de 90.000? No vamos a calcular. Entonces ponemos 90.000 por 0,2. 18.000 va a ser nuestra ganancia. Y a esa ganancia hay que sumarle lo que era el valor fijo, ¿no? Lo que nosotros ganamos fijo, que eran 12.000. Entonces, si sumamos 18.000 más 12.000, nos da un total de 30.000 de sueldo final. El algoritmo es el siguiente. Sueldo inicial más el cálculo del 20% de las ventas. No sé si resolví tu duda. Bien. Sigamos. Estamos viendo lo que era Java. Vamos a ver por qué es importante la programación orientada a objetos. Si bien nosotros podemos hacer un programa que vaya línea por línea, a ver si encuentro algo más específico. Por ejemplo, acá tenemos esta página web, ¿no? Que a la vez también hace sus cálculos para poder sacar promedios y asistencias y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, este componente que ven acá, este rectángulo, es un componente hijo, ¿sí? El componente padre vendría a ser toda la barra que tenemos al costado. ¿Por qué es importante la programación orientada a objetos? Porque tenemos varios hijos que son prácticamente iguales, ¿verdad? Todos tienen la misma estructura, el mismo tamaño. Si yo lo selecciono, se pinta de verde. Entonces eso vendría a ser un componente hijo. Entonces, ¿para qué voy a estar repitiendo código a cada rato de cada uno de estos ítems? Si yo puedo hacer uno solo y llamarlo las veces que yo quiera, digamos. ¿Cuántas veces lo llamo? Bueno, acá 1, 2, 3, 4.
Entonces, por eso se trabaja así, para poder codificarlo una sola vez y poder reutilizar ese código las veces que nosotros, necesitemos. Esa es básicamente la programación orientada a objetos. Llamar del padre al hijo, del hijo al padre. ¿Sí? Esto vendría a ser un componente padre que está lleno de hijos, por así decirlo. Bueno, la sintaxis del lenguaje es casi idéntica a la del lenguaje C++. No sé si alguien alguna vez trabajó con C++. Y bueno, es el lenguaje de programación de propósitos generales. Bien, esta es una de las ventajas que tiene Java. Cuando nosotros hacemos en otro lenguaje, por ahí nosotros modificamos siempre parte del código porque estamos haciendo que algo se solucione, o estamos creando un componente nuevo, o estamos haciendo alguna modificación en lo que es el código, por ahí es una desventaja que tengamos que compilar el programa entero para ver esa diferencia en ese pedacito de código. Entonces por ahí no es muy efectivo, digamos, en otros lenguajes. Lo que tiene Java, vos lo corres una vez y siempre se va a correr, y lo único que va a cambiar va a ser ese pedacito de código que nosotros estamos modificando, ¿no? Entonces por eso dice write once, o sea, lo escribís una vez y lo ejecutas cuando vos quieras, en donde vos quieras. Bueno, estos son un poco los sistemas operativos en los que Java puede correr, prácticamente todos. ¿Quién no usa Windows o un Android en un sistema iOS, como el de la manzanita, una Mac quizá por ahí? Pero corren casi todo, ¿no? Bien. Plataforma de desarrollo de Java se denomina JDK. No es solamente un lenguaje de programación, sino que es todo un entorno, ¿no? Es como un marco de trabajo que está, no es solamente hacer código, sino que te da todas las herramientas para poder hacer programas, ¿no? Esa es la ventaja, que quizás con otros lenguajes no lo tienen. Y bueno, se puede trabajar con muchas librerías, frameworks, como ya lo vamos a ver más adelante con Spring Boot. Es un framework que te facilita bastante. Bueno, ahora, hoy en día, quizás nosotros seríamos los programadores más vagos, porque ahora todos nos dan con soluciones, digamos. Nos dan cosas predeterminadas, por así decirlo, que nosotros le pasamos ciertos valores y se hace automáticamente un programa. No quiere decir que se vaya, ¿cómo decirlo? Que no vamos a programar, que una máquina no va a hacer todo. No, obviamente nosotros tenemos que programar para que funcione ese pedacito de código, ¿no? Así sea fácil de escribir. O sea, cada vez escribimos menos código nosotros, porque vienen lo que son los frameworks, las librerías, que nos ayudan, nos ahorra tiempo, pero bueno, la lógica siempre tenemos que implementarla nosotros. A ver, creo que por acá tenía un... a ver si es acá. No. Algo como para que ustedes me entiendan. Me gusta siempre dar ejemplos reales. A ver. Espérenme un segundo. Bueno, por ejemplo, este sector que tenemos acá, puede estar hecho con librerías, ¿sí? Este botón ya está hecho, solamente hay que llamarlo, por así decirlo, ¿no? Estos componentes ya están hechos, lo único que hay que pasarle es un nombre y darle una acción de qué va a hacer cuando nosotros demos clic, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le estaba diciendo, que nos ahorra código.
porque si no, no sé cuál era el compañero que vio HTML y CSS. Fui yo. Bien. Vos sabés que para poder hacer este pedacito, vos tenés que meterle primero una etiqueta HTML. Sí. Tenés que darle forma, o sea, por así decirlo, tenés que explicarle el código CSS para poder darle el color que vos quieres, el tamaño, los márgenes, ¿sí? Sí. Quizá eso con una librería solamente vos llamás, ¿sí? Le llamás una clase y te lo hace solo al botón. Incluso no sabía. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda a nosotros, nos ahorra código, nos ahorra tiempo. Esos son básicamente lo que son los frameworks y las librerías. Bien, ¿dónde vamos a escribir código? Nosotros vamos a usar Eclipse, ¿sí? Aunque aquí tienen, quizás el más famoso es Visual Studio Code, que yo uso también, pero durante el curso vamos a usar lo que sería Eclipse. Nadie más está programando en Java, ¿no? En otros IDE. Me parece que no. 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 Bueno. Yo hice por aparte un curso de Java y utilicé el NetBeans. NetBeans. Ah, bien. Más o menos tenés idea, entonces ya tocaste un poco, sí, de código. Sí, un poco. Bueno, por ahí vamos a hacer programas sencillos, ¿no? Pero quizás tengas alguna duda, quizás te la puedo resolver al final de la clase, o quizás lo puedes poner en la parte de consulta, porque por ahí nosotros ahora me pidieron a mí, a todos los profesores, que trabajemos con lo que es Eclipse, pero por ahí la lógica es la misma. Ojalá que no tengamos inconveniente de nada. Ahí el compañero usa Visual Studio Code, está perfecto. Si querés ir en conjunto con todos tus compañeros, yo te recomendaría que descargues Eclipse. Ahora vamos a ver cómo instalarlo. Pero si querés hacerlo en Visual Studio Code, puedes hacerlo tranquilamente. La lógica va a ser siempre la misma. Quizá Eclipse, para comenzar, Sí, miren, si yo tengo la compu que es medio viejita y lo mismo corre, así que no se hagan problema por eso. Sí, hay que descargar Eclipse e instalarlo. Y quizá por ahí tienen alguna duda de cómo instalarlo, o ahora lo vamos a ver. Prácticamente es todo darle siguiente, así que... sí, mejor te dirías que instales Eclipse. Bien. Pero si tenés NetBeans y trabajás con Apache, no hay ningún problema. Como les digo, la lógica la va a llevar a cualquier lenguaje. Ustedes tienen la lógica implementada en su cabeza, la forma de pensar soluciones, lo pueden llevar a cualquier lenguaje. Seguimos. Bueno, el tutorial de Eclipse. Hay que ingresar a la plataforma y pegar este enlace. ¿Por qué? Porque acá nos va a dar seguramente el enlace de Eclipse. Me imagino que era acá, ¿no? Login index. ¿Profesor? Sí. En la parte de Java donde dice módulo número 1, en recursos está Eclipse. ¿La parte de Java? Sí. Módulo número 1. Perfecto. ¿Quieren que les copie esto acá? Para que se guíe más rápido.
Bueno, me imagino que algunos deben estar de celu. No lo van a poder instalar. Pero básicamente hay que ver qué sistema operativo tienen. Porque por lo que estoy viendo, solamente aguanta lo que sería 64 bits. Entonces, por ahí los que no sepan qué tipo de arquitectura tiene su computadora, lo vemos ahora. Por aquí. No sé si... Ahí está. Ahí está el compañero pasando para 32 bits y bueno, para 64 es la página que les pasé anteriormente. ¿Alguno no sabe qué tipo de arquitectura tiene su computadora? Yo si tengo 32. 64 bits. Bien. ¿Alguien tiene 32? Bien, 64 está perfecto. No me acuerdo dónde era. Creo que acá. No, no era aquí. Ya les digo cómo ver. ¿Qué? ¿Para ver si tenés 32 64 bits? Así es. En el equipo tenía que hacer clic derecho y entrar a las propiedades y ahí salía. ¿En el explorador de Windows, profe? Sí, en equipo, digamos así, que era mi PC antes, hace clic derecho y pones propiedades y te sale de cuánto es. Ah, tienes razón. Este equipo. Bueno, ahí escriben equipo. Creo que a todos les sale lo mismo, ¿no? O sea, de Windows 7 para arriba. Y les salen, bueno, las especificaciones de la computadora. Tipo de sistema. Acá abajo dice tipo de sistema. Yo, por ejemplo, tengo 64 bits. Si tienen todos 64, perfecto. Si no, bueno, tienen que descargar el que puso el compañero en el chat de 32 bits. Bueno. Bueno, la instalación es bastante sencilla. Tienen que descargarlo. Seguramente va a ir a la carpeta de descargas. Ahí va a estar un archivo .exe. Y lo ejecutan. Ya voy a ver si ahora lo descargo yo. Windows de 64. Y ahí se les va descargando. O si no, le dan clic de acá nomás. Una vez que se descargue, le dan clic y los va a llevar a una pantalla donde hay que ponerle prácticamente aquí ejecutar o siguiente. Le va a dar esta pantalla. Ah, bien. Esta es la parte. Acá me voy a detener un momento. Necesito que descarguen la parte que dice Enterprise, Java and Web Developers. Que me avisan. El que no puede, bueno, después le dejamos el link para que lo descargue en su casa. Va.
Va a demorar un rato, tengo el interno elemento. Pero bueno, les voy mostrando más o menos cómo sería. Ya saben que tiene que ser el Enterprise. Lo instalan. ¿Sí? Le dan todo siguiente acá abajo. Y le dan launch. Acá le vas a decir una ruta por defecto. Le ponen, déjenlo en la ruta donde está. Y le dan launch. Y bueno, y ahí se va a ejecutar lo que sería Eclipse al final, ¿no? Y hasta ahí dejaríamos lo que sería la parte de instalación. Y arrancaríamos el miércoles con un poco de lo que sería código. Si todos los tienen descargados, no sé muy bien cómo van a armar el grupo de WhatsApp. Quizá por ahí uno que no tenga computadora, se van juntando. Ya lo voy a consultar bien con los técnicos y todo, cómo podemos hacer para que todos trabajen en conjunto. Bueno, y eso sería todo. Terminaríamos instalando Eclipse y ya para la próxima clase vemos ejemplos concretos y sobre todo una vez que aprendan a asignar variables y llamar funciones. Necesito que tengan bastante práctica. Es lo que hace al maestro, ¿no? Así que sí. Tienen que practicar mucho. Incluso, me dijeron que no les dé, pero yo les pongo. Ustedes escriben acá en Google. Espérenme. Yo tengo 32. Bueno. Verónica tiene que instalar el Eclipse 32. Acá arriba lo puso el compañero. Hasta que ustedes instalen eso, ustedes quieren practicar, ustedes escriben aquí en Google Playground, por ejemplo JavaScript, en este caso vamos a poner Java, ¿sí? Y nos va a aparecer, bueno, esta de anuncio no, ¿no? Esta página. Aquí lo que hace es simula un IDE o un editor de texto para que nosotros podamos ejecutar Java más rápido sin instalar nada. Quizás por acá resulte más sencillo para practicarlo, ¿no? Obviamente lo vamos a hacer todo en Eclipse porque por ahí tienen sus beneficios, ¿no? Pero para practicarlo no necesitan instalar nada, vienen aquí a esta página y por ejemplo le dan run y tienen que mostrar Hello Java. Ahí está. ¿Sí? Entonces la próxima clase cuando aprendamos un poco de lo que sería la estructura de código de Java, quizá podemos hacerlo por este medio, o si no, también hay plataformas para celulares, para aquel que no tenga computadora, en donde puede escribir código Java y se ejecuta con tranquilidad, porque por ahí si no todos tienen Eclipse, que no sea un impedimento que no tengan la compu, qué sé yo, que no tengan internet, siempre pueden estar practicando. Yo les voy a dar las herramientas y depende de ustedes que se pongan a practicar, ¿no? Así que, bueno, lo vemos la próxima clase. Vamos a asignar un par de variables, hacemos un par de problemas y yo les voy a dar a ustedes para que ustedes resuelvan. Profe, disculpe una consulta. Sí. ¿Cuál es el que había que instalar? ¿Eclipse ID for Java EE Developers? ¿O el otro que es Eclipse ID for Java Developer? ¿El que tiene el EE? Este. A ver, el segundo. Bien, gracias. A ver, las dudas. Bueno, quería después darle la parte de todas las tecnologías que ustedes pueden aprender, o sea, en un equipo de una empresa, lo voy a dar a grandes rasgos, quizá hay grupos de 7, 8 personas que están capacitadas, por ejemplo, 4 para el frontend, que es la parte visual de la aplicación o del programa que estén haciendo. Quizá hay otros 3 para el backend, que se encarga de la parte de base de datos, la parte del dominio, la parte de los servidores, de microservicios, bueno, eso va a ser la parte del back.
para que ustedes más o menos se vayan dando una dimensión, ustedes pueden insertarse en el mundo laboral IT, no solamente programando, sino también siendo, por ejemplo, diseñadores, ¿sí? Quizás hay alguno que se le facilite lo que es la parte de diseño gráfico, ¿sí? Hacen prototipos, por ejemplo, lo que es un diseñador UX y un UI no es lo mismo. UX, no, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno es la experiencia del usuario y el otro es la interfaz del usuario. ¿Qué quiere decir? La interfaz es la parte bonita, la que uno ve. La experiencia del usuario es si, por ejemplo, la aplicación es cómoda de usar, si es fácil navegar por la aplicación y no perderse. Por ahí hay aplicaciones que te dan mil vueltas, entonces eso no crea lo que sería una experiencia de usuario agradable. Entonces, todo ese tipo de cosas hace un diseñador para que una aplicación sea más fluida. Y después, bueno, tenemos la parte de diseñador gráfico, bueno, que crea estos tipos de banners, de fotografía, hace incluso logos o iconos para nosotros, para que nosotros solamente los consumamos, ¿no? Los programadores. Por ahí no le gusta lo que es la parte de programación, también tienen, sí o sí, hay uno o dos diseñadores por equipo en las empresas. Después tienen la parte del QA, que es una persona encargada de testear la aplicación, de romperla prácticamente, ¿no? Ingresar datos erróneos, jugar con la aplicación. Y, generalmente un QA también lo que hace, además de romperte la aplicación, hace la documentación de cómo está estructurada la aplicación, o quizás las funciones o las cosas que uno va creando, él las va documentando. Tampoco, quizá sí necesita programar, pero nivel muy básico lo que sería un tester, ¿no? Bueno, después les voy a mostrar la próxima clase qué significa esta imagen, cómo se comunica la parte del front con la del back, con unas cositas llamadas APIs, que incluso vamos a crear APIs, creo yo, al final del curso. Y esta es la parte que yo le decía de un diseñador. Por ejemplo, esta imagen podemos ver a los padres que están viendo un adorno bastante bonito. Puede ser lo más hermoso del mundo, pero ¿qué es lo que pasa? El bebé, ¿qué es lo que ve? Ve algo desagradable, no es una linda experiencia, ¿me entienden? Entonces todo tiene que ser fluido en una aplicación. No es solamente diseñar cosas bonitas, sino cosas agradables para que sea más cómodo. Bueno, nada, eso lo vamos a ver en la próxima clase un poco más a profundidad. Vamos a ver un poco de código y vamos a dar algunos ejercicios para que ustedes vayan haciendo. Y no, creo que por ahora no hay que mandar nada. Lo que sí les pido, que por ahí les gusta, metanle pata, porque por ahí deja buena plata. Más adelante les voy a decir, para los que estén interesados, capaz que haga otro curso de Git y de GitHub, ya les voy a explicar para qué sirve. Bien. ¿Cómo me manejo yo en el mundo laboral? Para que ustedes también se inserten en él. El...